Dear ladies, it's your boy January, and I would like to welcome all of you to the Love Letter Owl. Now this one is dedicated to the girls who stood beside me, and even all the bootleggers that couldn't afford to buy me. Even the ones who wants to have my babies, this is my love letter to you. Okay. Bueno, hola, chicas. Espero que os haya gustado el recital. Así que nada, este tutorial va a ser de específicamente highlights and contour. Alright. Bueno, voy a empezar. Como ya sabéis, yo utilizo. Woo! Did you read my love letter? Did it touch your heart? No puedo hablar, Kelly. Bueno, voy a utilizar esto, ¿vale? Y os voy a enseñar dos maneras que yo tengo de hacer highlight, que es usar no solo esto para de día, ¿vale? Y voy a enseñaros para por la noche también, ¿vale? Volvemos en un segundo. Ok, bueno, me lo voy a aplicar en la forma que tú quieras. Yo, pues mira, me lo aplico de una manera deliberada. Uy. DJ, back on track. Así que bueno, yo me lo voy a aplicar y voy a coger mi este líquido y tango, morango, lo que sea que ponga aquí, mango, papaya, es 6 plus, ¿vale? Cojo mi esponja y la empapo bien, ¿vale? Ahora déjame coger mi. ¿Dónde está? Bueno, ya tengo mi espejo. Bueno, lo que voy a hacer es, la esponja está empapada, bueno, empapada con un poco de agua. Pues yo voy y empiezo, primero me difumino los bajos, ¿vale? Encima de los pómulos, perdón. Y luego voy debajo del ojo. Como veis que tengo aquí eyeshadow, no voy a llegar hasta ahí, ¿vale? Esto para mejor aplicación, intenta poner el espejo arriba o mira hacia arriba, ¿vale? Así vas a ir justamente donde quieres. Ahora. Un truco que yo he visto en una de mis makeup artists favoritas. Esa de traer el concealer lo más cerca de tu nariz. Como podéis ver, lo que me hace es como, es un efecto de que minimiza la anchura de mi nariz, ¿vale? Entonces, al traerlo aquí, naturalmente voy a crear un contour en la nariz, si podéis ver aquí. Perdóname la calidad, pero es lo que es de momento. Difumina bien y si yo lo que hago es traerlo hasta las 100, ¿vale? Y luego pues yo lo subo. No pasa nada porque luego con el contour lo vais a, eso se quita, ¿vale? Voy a hacer otro fuera de cámara. Bueno, aún no me he aplicado el contour, pero si te aplicas bien el concealer, ¿vale? En las partes o en las zonas correspondientes, automáticamente te va a salir la línea del contour. Ahí tiene que decir. Así que voy a hacer lo mismo que hice del otro ojo, que es la de traer la raya de mi nariz. Y podéis verlo aquí, en la zona esta del hueso. Podéis verlo más o menos. Así que bueno, esto lo traje hasta aquí, lo arrastré o traje hasta la 100, como en el otro.
aquí, ahora ya estoy. Lo que voy a hacer es aplicarme ahora un poco de concealer. No acostumbro a hacer esto, pero oye, porque esto, ¿ves? Te lo pones normalmente donde quieres atraer luz, ¿vale? Y ahora voy a difuminarme lo de la frente, perdón. Cuando me hago lo de la frente, siempre lo tiro a los lados, ¿vale? Difumino a los lados, sobre todo encima de las cejas. Ahora un poco de culo. Y aquí. ¿Recordáis cuando yo digo que, aunque veáis mis cejas no tan bien definidas? Eso es lo que yo luego hago, ¿vale? Con el concealer, haciendo el highlight. Eso es lo que luego me ayuda a definirlo mucho más. Ahora, como podéis ver, al limpiar esa zona me lo ha dejado pues donde tienen que estar, ¿vale? Así que bueno. En otra ocasión, yo lo que haría es, para definirme mucho más el contorno en los pómulos, sería ponerme el concealer justamente debajo de la raya esta, que podéis ver, ¿vale? Como tengo pelos, me lo define mucho más, ¿vale? Pero bueno, no lo voy a hacer en esta ocasión, ¿vale? Bueno, volvemos. Yo uso, como podréis haber visto en otros vídeos míos, uso el banana powder para sellar mi concealer, ¿vale? Normalmente uso esta brocha, ¿vale? Son dos diferentes, pero las he pegado. Así que nada, con esto yo me aplico. Perdón. Me aplico lo que es el primer, que ya me lo apliqué antes, y luego la base. Pero bueno, y con este lado es el que hago el de banana powder, ¿vale? Vamos a coger un poco. Normalmente yo, cuando me aplico el setting powder, ¿vale? Para sellarlo, tengo dos maneras. La del baking, que me imagino que todo el mundo sabe, que ya sabréis, que es la de dejarlo cocer, pones una buena cantidad, ¿vale? Vamos a hacerlo en este lado, ¿vale? Vale. Ahora, con lo que sobra, voy a sacudirlo un poco. Y con lo que sobra, que es la otra manera que yo me lo hago, es no aplicando mucho, pero esto es lo que yo me haría. Back to the radio. Esto es lo que me haría de día, ¿vale? Love song. Back to the radio. Vale, vamos a dejar esto cocer y voy a hacer el contour aquí. Ok, hay una cosa que yo suelo hacer, pero bueno, en otra ocasión ya lo haré. Y es la de, si me quiero dar más luz debajo de los ojos, me suelo aplicar ese concealer amarillento, ¿vale? Y lo que me hace es atraer más la luz en la zona en la que la pongo. Bueno, esta brocha me venía en un palete blush, pero bueno, a mí me gusta porque para mí es perfecta para aplicarme el contour, ¿vale? Voy a aplicarme el contour cremoso, es concealer, pero bueno, lo voy a usar como contour porque es cremoso, ¿vale?
Lo que voy a hacer es esto. Me meto el interior de la boca para adentro. Y dibujamos. Lo que vamos a intentar hacer es juntar, arrastrar el producto desde desde la patilla, eso, coño, desde la patilla hasta la esquina de la boca, ¿vale? Más o menos haciendo un ángulo, ¿vale? Semirecto. Entonces difuminamos. Yo siempre difumino para arriba porque es difuminando en ese sentido, lo que me hace es definirme más los cachetes, ¿vale? Los pómulos. Entonces, ahora voy a coger otra brocha, esta, que es la que siempre uso con el de polvo, y difumino. Difumina tanto que se te mezcle o se te pierdan tanto el highlight como, perdón, tanto los polvos para sellar como el contour, se te pierda en un punto que no se vea, ¿vale? Vale. Como siempre digo, cuando te pones un producto cremoso en la cara, siempre hay que sellarlo con un producto en polvo. Así que yo voy a usar esto, que es mi setting. Cogemos esto, el contour es de CoverGirl Queen en Ebony Bronze. Y lo vamos a aplicar en la zona donde hemos aplicado la crema, ¿vale? Siempre yo empiezo aplicando por toquecitos y luego difumino bien, ¿vale? Bueno, está un poco ancho, pero no os preocupéis, que luego cuando me haga el setting de toda la cara, se va a ir. Vamos a quitarnos esto, ¿vale? Que ya se habrá cocido. ¿Veis la diferencia? Este tiene menos producto y este más. Por eso a mí me gusta hacerlo así, tanto sea para de día, para de noche. Ok, bueno, difuminas bien y ya está. Ahora toca sellar toda la cara. Lo que me suele sobrar de la brocha es lo que yo repaso. Aquí, ¿veis? El concealer ha ayudado bastante, porque si no, en otra ocasión debería de usar una brocha como esta, pero más redondita, o de la forma de un lápiz, para definirme más mi nariz, disimularla más. ¿Vale? Ahora voy a pasar a ponerme el blusher. Ahora bueno, para el blusher, normalmente si es de día con el sol, siempre me pongo colores anaranjados, ¿vale? Porque lo que hace es un efecto muy natural en mí y me da, no sé, un como, no sé cómo explicarlo. Cuando te da luz, vale, es como una foto sin filtro. O sea, sería el sol
me actúa como filtro, ¿vale? Y queda precioso. Voy a usar este. Como ya sabemos todas, pues sonríes un poco. Siempre empiezo con toquecitos, como siempre, ¿vale? Y luego me difumino. A mí el blusher muchas veces lo uso y me ayuda a definirme más el contour, ¿vale? Y los pómulos me los acentúa más. No me preguntes por qué lo llevo hasta la 100, porque a mí me gusta así, pero bueno, ahora voy a pasarme el setting powder, el finishing powder de MAC. Aquí está. Cuando yo me aplico el setting powder, lo primero que hago es aplicármelo donde me he aplicado el highlight. Eso lo que hace es bajar, disminuir el powder, ¿vale? Lo vais a ver en las fotos. Y me da un efecto más natural, ¿vale? Little bitch cut. Sí. Ok. Pues con esto se concluye todo, ¿vale? Por supuesto, después iría el Fix Plus y luego iría el labial y demás. Pero bueno, voy a ponerme el Fix Plus. Ok. Yo lo que hago, lo que suelo hacer es luego pasármelo otra vez. ¿Vale? Pues eso es todo, espero que os haya gustado y alguna sugerencia, alguna algo, otra cosa que quieras que yo haga, no dudéis en decírmelo, ¿vale? Yo me hago los labios fuera de cámara y ya os hago un mini vídeo con las fotos, ¿vale?